Claro que no. El Tyler, todo facho. Todo bien. Y eso que está enchantado aquí solo, la mujer que se la pasa con Dios, que loco. Bueno, tú sabes cómo son las mujeres. Venecia anda por allá jalando de leole el abuelo. No sé si es que le gusta el tipo, que coño de madre, está enamorada. Y la culo salado de la cacha, bueno, allá en su guaira me dejaron fue solo. Vale, qué compromiso. ¿Y cómo se tú mata con esa mujer, hermano? La loca no sabe nada. No me está sabiendo, hermano. No sabes nada, weón. Bueno. Bueno, el único que sé soy yo. Y tú ahorita, pues no me hayas echado paja. No, vale, tú eres loco, para no deberías picharle una a uno, mano. Ay, coño, ya me quieres coger la mujercita, rata. Son mías, vale. Pasó, te vas a rechar. Bueno, tengo dedo y me pasa lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo mismo de siempre? Coño, que no cojo a nadie. No, no sé nada. Coño, qué divertido, vale. Yo sí las cojo. Está bien la vaina. Hay que jugar a mi hijo cuando más viejo. Hay que buscarse un culito nuevo, weón. Bueno, también. Yo no creo que estoy más entregado en el vete a la pista de la problemática que tú me llamas hasta causa. Y pedí tú con esas mujeres son espichadoras también, pandora. Lo único que te puedo decir es que la mujer siempre te conlleva a la muerte. Tienes que estar activo conmigo, porque no son las primeras que te pichan. Así mismo. Pero sin ella no podemos vivir. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Esa es la otra. De otra. O sea que esa ala va con peleguada, mano. Sí, mi amor. Mira, y el pana que no conoció ni cuenta, hermano. No, el cuento se va atando, alto tragaola. Ay, Jesús, tío. Deciste que te amarindo unas empanadas y todo el huevón ese. Ah, no, pero es que usted se estará muriendo de su madre. Usted se estará muriendo de hambre y todo, ¿no? Coño, había hambre porque me había fachado hace rato y tenía hambre. Deja la droga, hermano, deja la droga, eso no es buena. Eso no es bueno, mi hermano. Esa vaina quema las neuronas. La gente dice que no, que esa vaina y que pone creatividad y huevona. Eso es mentira, hermano. Eso no es bueno. Eso no es bueno, mi hermano. Quería relajar, pues yo ronco. Bueno, si quiere relajarse, hermano, usted agarra un poco de agua, le echa un poco de hielo, te metes ahí agua fría y te relaja. La piel se te templa y te relaja. O si no, un masajito, una vaina. Si no, te lanzó un pajazo. ¿Qué hace, pues? Mira, ven acá, vale. Retomando el tema, te hablo claro que estoy picado con el tipo ese porque. O tú un buche bull de feo y tal, caro que lo quieres picado. Pero hay que trabajar con inteligencia. Si el tipo te está dando, mira, vente para acá. Ya le dijiste, bueno, como está normal, pues ese hombre está con los ojos así, frito. Hecho bull de feo, parece una rata y todo. ¿Viste? El hombre está con los huevos fritos. Hay que trabajar con inteligencia. Lo atrapamos, le decimos, mira, ¿sabes qué? Le dices tú. Vamos a montar loco y tal, y vengo yo y me hago que me vote y cuando estoy votando le metemos un luquero para que agarre el oro. Plomo, ya mandabas unos peines ahorita con este convive. ¿No qué? Unos peines. Ah, bueno, plomo, peinete por ahí, pues, ¿oíste? Mira, con el marrano, al tío. ¿Con cuál marrano? ¿Cuál alquiler ese? Ese es rata seca, eso no es ningún marrano, rata seca, mi hermano. Marrano es Arimpeiro y yo que estamos con lo de bola. Eso es rata seca, papá, yo. Activo ahí. Dale. Pollo dale. Ronco. Dale. Sin hablar mucho, porque no me pega una comunicación que estoy por ahí activo, ¿oíste? Ah, el quilicito empieza con el huevón. Sigue, quilicito, sigue. Botando mucho donde no tengas que botarlo. Ahora te va a agarrar el ragatapum en la nuca para que agarre el orden. ¿Para dónde estás tú? Que no te has manifestado. Deposítame mi billete, no jodas, coño de tu madre. Mira, ¿qué pasó por fin con el menor? No, el pedo está bien. El disparo no fue en el hombre. ¿Y qué piensas hacer entonces? Quiero matar a Papaleco. Tú sí le echaste bola, tío. ¿Cómo vas a matar a Papaleco, weón? Ese hombre es pana. Este se llega para acá y se pone a hablar con nosotros relajado. No, sí está bien, pues. A pesar que es hermano de Garín Peiro. Tipo hispana, weón, y eso hay que reconocerlo, son dos personas totalmente diferentes. Vaya vida, madre, el hombre está metido. Está claro que ese tipo lo quiere todo el mundo y te vas a poner en venta, weón, a Aquiles. Del mundo no, porque yo no lo quiero. Mira, Aquiles, con Garín Peiro lo que tú quieras, pero con Papaleco no, weón. El hombre es pana, quédate quieto, vale, dos. Ah, bueno, está bien. Ojo, con esto no te estoy diciendo que no lo puedas matar. Tú puedes hacer lo que tú quieras.
y puedes hacer lo que tú quieras porque estoy claro que eres culebra del loco. Pero eso sí, conmigo no cuenta. No cuento contigo. Para esta misión no, hermano, para lo que tú quieras, pero para matar a papá, para matar a papá Lepa no. Está bien. Como quieras, bro. A lo real, te estoy hablando que me compro mi lío yo solito hoy. A la tecla. Es capaz que lo vas a matar y se hace empana. Ah. Esto sí sería divertido. Está bien, pues es mentira, bro. El hombre me desplomé con vida en mí, usted le parece. Ahí es diferente porque ya hay hechos de sangre. Por eso te digo, no me voy a meter en eso. Pero piensa bien las cosas. Estaba más perdido que los hijos de la llorona, güey. Mientras uno partiéndose la cara, echándose agua, usted, señor, fuera del país, tragando bola. No te viniste a partir la carita buscando a Alicia. Mira, te recuerdo que yo estoy plomeado y me estaba haciendo un tratamiento para el cuerpo y mis cosas. Todavía no, padezco. Sí, te hiciste manicure y pedicure y mamá, güey. Ah, no, sí. Ah, no. ¿Padezco en dónde? Tú te veo fino, para descuento, nada, no es que el señor le dieron un tiro y el señor y que... ¡Uno! ¡Uno! ¡Me dieron uno! Tú estabas ahí, tú hablas como si tuviese estado ahí, causa, eso, quédate quieto. Le dieron tres, pues, ah, no, pero el señor le dieron tres, uno te volvió loco y los otros dos, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? Me lo fiaron. ¡Hola, oh, vale! Mira, y todo bello, mi hermano. Todo bonito, estoy aquí cuadrando un billete aquí. Ya vi, fritos, ya vi, no, ya vi, me tienes que dar el 10%. Ah, no, sí, el 10%. Eres mi causa, bien, no, eres bien, el más horrible mío. Mira, y cómo fue la película, verga, que vino, chamo, que no, la patrona, ese Betty vaina. No, yo no tuve nada que ver, mi hermano. Yo, a mí me dijeron, mira, relájate, que se va a encargar. Se encargó Gina, ¿vale? La loca esa que está... Mira, oye, escúchame, vale. Escúchame, cómo no se encargue ese caramelito tuyo. Tampoco es que está muy buena, ah, pero bueno, sí. Por lo menos para echarse una cola, no, pues. Para darle una pedra en la espalda. Más feo, señores, hacerse la paja y uno se la claro, hace. Claro, no, es mejor acostarse lleno que acostarse sin comer. No, por favor. Para darle una pedra en la espalda. No, pero la loca se metió una de maniática y fue... Tu hermano está matando. Su hermano está matando al patrón allá y si yo creo que está matando. No, cuando que la Alicia se vuelva loca. Mire, se lo tiene aguantadito ahí. Patrón, no, no, venga, vale, para decirle una vaina, rangata. Pero somos nosotros dos. Viste que tú tienes aire de policía. Le vas a decir, le vas a decir. Pero tú no sabes si te mandando. Tú no sabes si está activada la nota de vos en estos momentos. Vale, borra el beta, mano, para ver la conversación. Viste que tú mamá gallo bull de peo. Mira, no vale, la loca, coño, marico, la loca se metió con una vaina ahí que acabó relajado, todo. Alicia la pecó, Alicia el ojo, yo la pequé por pescozo porque yo pensé que era un ataque del ojo. Se me quedó por su montaña. ¿Y ese ojo que lo que es burde malandroso? Coño, loco, el loco es tecnológico. Mira, ese loco yo creo que no está escuchando. Es tecnológico, ¿viste? Está cagado, mira, ¿no? Está cagado, ¿no? Te voy a decir algo. Que montaste en la película para partirle la cara porque ese no es más malandro que vos. ¿Aló? Mira, hermano, deposíteme mi plata, Dios. Deposíteme mi plata porque si no lo voy a mandar a sarampión, ¿oíste? Le voy a mandar a sarampión si no me deposita. No. Es un maniático. Coño de madre, coño, me mando a sarampión. O me deposita o me deposita. Ya escuchaste, madre. Ya escuchaste. ¿Quién es este? Tú me metes en unos betas a mí. Coño, pero no quiero que se te corra. Quiere el 10% de tal, pues. El que ganaste, no, tú eres marico. No, es para que me lo sacó ahí rápido, tú has hecho una mía. Eres bicho, mano, todo el año con tú, todo el año con los betas, ahora vamos a ver quién te va a dar el teléfono. Ese que ayer era tu hermano, ahora se volvió tu socio, pero cayeron en riña por culpa de los negocios. Y ahora ese que era tu aliado se dejó llevar por ocio y le ofrecieron un botín para armar el estropicio. Entonces, se necesidad Garimpeiro por ahí le que se lance, oíste, yo me entro a plomo con él, yo no soy mocho. Ah, bueno, ahora me anda a meter que a plomo con el hermano, que como que tienen un romance. Puta vaina, vale. Vaina que lo quedo muerto, vaya, no, porque ya estoy ya. Mira. Oye, quédate quieto, se lo prendí con el control. Ese Gondor, bombarde. Gondor, activó ahí porque se puede transformar. Bueno, si usted se le transforma ese tipo, no, queda tú por fuera, porque cuando se transforma sale volando por otro lado. Yo cuando huele te cala una cabilla. Coño, pecho. Vale. Y yo en un triciclo. Después dice que vender pescado no da plata, imagínate tú, coño, madre. Lo que
Claro, mandado, yo estoy claro, ese es el lío, tú eres marico. Pero no sabes que es algo que le van a rescatar. Claro, chaval. No, yo no creo que eso no fue un rescate, eso fue burri, rolitrón, cuemisión. No, si esa gente no se tenían hasta rolo de rumba ahí, chaval. Tenían parrilla, sopa, hamburguesa, hasta mariachi llevaron y todo. Si cuando deciste que el papaleco andaba botado viendo toda noche, vale, para partida por ahí regalado. De resto todos tenían hasta sus dos perritos allá en la costilla. Merga, tremendo beta, mano. ¿Cómo así, pues, Kile, que tremendo beta? ¿Por qué? Coño, porque yo pensé que eso es lo que le iban a matar. De que tenía eso lo que es pana mío. ¿Cómo así que pana tuyo, weón? Claro, vale. Ese cuando me recató el rollo de bomba para entregarle a Alicia, mano. Tiene un billetito, ¿no? Claro, mano. Está loco, yo fui que atrapé a lo que se le vendía el loco. Ajá. ¿Y qué es lo que hay? ¿Tú le llegas al tipo y todo? Claro, ese es pana mío, mano. No. Junta, junta, junta. Junta, junta, loco, me recató sendo billete. Sendo bomba. ¿Sabes qué, cariño? Pasó, vale. Coño, es su día. Se acabó el capítulo aquí en YouTube. Ah, pero si es verdad que tú te puedes suscribir, hermano. JacksonFieldVIP.com. Pago en bolívares. Tarjeta de crédito de vaina. PayPal. Ah, coño, qué pin. Ey, tú que me estás viendo. Si quedaste picado con el capítulo de YouTube, señor, usted agarra. Suscríbase a la plataforma JacksonFieldVIP.com y ahí vas a ver la serie, el capítulo más alargado, sin censura. Tú sabes que YouTube censura porque tú sabes cómo es la... Ta, ta, ta. Pero aquí en JacksonFreeBaby.com es sin censura, alargado, la vaina. Tú sabes cómo es la película. Suscríbete, que con tu suscripción, señores, siguen haciendo la serie, no se para, la alargan más, ya tú sabes. Seguimos trabajando y haciendo contenido y cosas importantes para todos ustedes que nos están viendo fuera del país, dentro del país. Ah, bueno, papá, JacksonFieldVIP.com, más nada, rurra, cata, como dice el hermano.